Bueno, pues como ya saben, bueno, pues estamos enfocados en la materia de psicología evolutiva, pues aquí está mi nombre. Y bueno, esta clase es un poquito tratando de volver a retomar algunos temas que vimos durante este mes y poder apuntar a ciertos temas o puntos que hay que resaltar mucho y que son importantes. Retomando un poco el enfoque de nuestra materia, que en algún momento por ahí checando algunos de sus trabajos, como que no les queda a veces un poco claro eso, pues me gustó como empezar de ahí y retomar este punto, que es el enfoque que es biopsicosocial, que es algo súper importante, porque al estar hablando de evolución, de desarrollo, pues van a ir afectando ciertos factores, ¿no? Entonces es por eso que aquí les pongo que esto quiere decir que el desarrollo del individuo existen factores que impactan. Biológico, por eso les puse ahí, biológico, genético o físico. ¿A qué me refiero con esto? Es la parte humana, o sea, enfermedades, por ejemplo, algunas cuestiones genéticas, o sea, de cargas, de cromosomas, de enfermedades como el síndrome de Down, algunos síndromes más raros que van a tener un impacto, ¿no?, en el desarrollo biológico del individuo. Psicológico, pues es toda la parte mental. Aquí es algo bien importante que entendamos que en la parte evolutiva va a haber dos factores que van a impactar al niño, ¿no? Uno es la madre y otro es el mismo individuo. La madre, ¿por qué me menciono a la madre? Porque todo lo que la madre viva durante la gestación, todo el proceso de gestación, parto y bueno, los primeros años de vida del niño, pues va a afectar a su desarrollo. Si tenemos una madre que vive, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca, que no tiene pues una cierta educación y no tiene una cierta alimentación y todo eso, y por sus creencias, pues va a impactar a este niño. Entonces, no es lo mismo que un niño, por ejemplo, en la Ciudad de México o en la Ciudad de Monterrey o ciudades grandes donde pues tienes otro tipo de idea, de historia y de cultura dentro del desarrollo de la gestación, desde ideas como la lactancia, desde ideas como el que estás enfermo, todo eso va a ir afectando. Y también la parte social, que es muy importante, es cómo este proceso de desarrollo del niño se va dando, cómo este proceso va impactando en la sociedad y cómo la sociedad pues va impactando al niño. Entonces esto es cómo se va desarrollando el individuo, cómo va evolucionando de una forma integral, por eso se llama biopsicosocial. Entonces vemos cómo todos estos elementos van a ir afectando el desarrollo, crecimiento, evolución del niño. Vamos a ver específicamente, nos vamos a enfocar en la parte biológica mental, que es el neurodesarrollo, que es un proceso dinámico, como les pongo ahí, de interacción entre el organismo y el medio, que da como resultado la maduración orgánica. Esto es muy importante, porque si no tenemos una maduración adecuada ante el niño, o sea, llámese pues cuestiones de partos prematuros, llámese algunos problemas durante el parto, llámese algunas cuestiones ya de falta de desarrollo a lo largo del proceso, ya sea de habla, ya sea de pensamiento o de otra. Entonces todo esto va a ir afectando al individuo. Entonces por eso es muy importante resaltar la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. Pues se dan cuenta, es una gran red que se viene elaborando para que el individuo pueda desarrollar sus máximas capacidades y hasta que termine la infancia, que es más o menos a los 6 años, que ya pasamos por este proceso de desarrollo, de crecimiento, que empezamos otra etapa de infancia, él ya tenga todas sus habilidades desarrolladas, entonces por lo tanto pueda crecer de forma armoniosa o equilibrada. Entonces, partiendo de ahí, algo que tenemos que desarrollar van a ser, pues sobre todo, nuestras neuronas, ¿no?
enhorabuenas es algo súper importante que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que ir generando y haciendo que cada vez se generen mayores conexiones. Entonces ahí es como un dato súper importante, que es el que nacemos con 100 millones de neuronas, cada una de ellas es capaz de establecer relaciones entre otras miles de neuronas, ¿no? Y, pero estas van a generar a su vez pues, interconexiones, entonces van a generar como redes. Y esto, todos estos procesos, como les digo, pues tienen un tiempo, ¿no? En el que hasta ahí y no más. Y eso se le llama, pues, un periodo crítico vulnerable. Es el periodo en el que tenemos mayor número de conexiones. Llega un punto en el que ya esas conexiones se van a seguir haciendo, pero no a la velocidad que se iban haciendo anteriormente. Entonces, luego se tiene que restablecer otra vez las conexiones y generar, pues, nuevas conexiones, ¿no? Pero ya no es a la velocidad con la que veníamos desarrollándolas. Nuestro cerebro dispone de un tiempo limitado para ser modificado por nuevas experiencias, ¿no? Pasado ese lapso, la capacidad de aprender va decayendo. O sea, ya no aprendemos con la mayor facilidad. Por eso es que muchas veces los niños dicen, es que son como esponjas, todo absorben. Y sí, literal, son esponjas que todo absorben del medio para que pues, para crecer de mejor manera, para desarrollarse de mejor manera y pues desarrollar todas sus habilidades, capacidades. Entonces son unas esponjas. Y la importancia, ¿no? Es muy importante, pues los tres primeros años de vida, después todavía hasta los 6 años podemos generar una, pues lo que se le conoce como una estimulación, ¿no? Todavía podremos generar ya menor grado, ¿no? O sea, los 3 primeros años son vitales, súper importantes, y ya después de los 2 años empieza a decaer, pero seguimos teniendo muy buenas interconexiones y muy buenas conexiones de neuronas. Entonces es algo súper importante ahí. Y esto, pues por eso es importante todo el vínculo que hay madre-hijo desde la panza, ¿no? Prácticamente, o sea, desde que se hace la gestación de los niños, ¿no? Porque toda la parte psicológica se va a ir impactando y va generando que este niño, pues vaya, ¿no? Creciendo de otra manera. Vamos a ver un dato súper importante, que es lo que se conoce como la plasticidad cerebral, que esta es vital. Por eso es que muchas veces cuando los niños tienen alguna enfermedad cerebral, algún tumor, se tiene que extirpar y se tiene que sacar alguna parte del cerebro, es que el niño logra realizar sus funciones, ¿no? En ella. Entonces, por eso se le conoce la plasticidad como la capacidad del cerebro para adaptarse a cualquier situación utilizando o suprimiendo vías nerviosas, ¿ajá? Buscando un equilibrio máximo para un funcionamiento más óptimo. Entonces, esto va a permitir, pues bueno, que las neuronas reciban la influencia de otro conjunto de células para reorganizarse y trabajar de determinada manera. Entonces, es por eso que han ido saliendo casos súper exitosos de personas que, por ejemplo, les han extirpado la mitad de los lóbulos cerebrales y logra recuperar toda su función, pero a menor edad, ¿no? O sea, entre más chiquito es, más se logra esto, y a mayor edad, pues es menor la capacidad de que la persona se restablezca. Entonces, sí es súper importante entender qué es la plasticidad cerebral. Esto es algo súper importante porque gracias a él es que logramos que los individuos logren adaptarse al medio de mejor manera. En el video que les pongo aquí, aquí les escribo, ¿no? Les pongo este video en el cual les explico y en el cual se explica cómo es este desarrollo y este punto de vista en el cual pues, el niño va a ir creciendo, va a ir generando habilidades. Ahora, por eso es importante hoy por hoy en este mundo en el que vivimos actualmente, que se genere una estimulación prenatal. ¿Esto a qué me refiero? Ir estimulando al feto desde el vientre materno con diferentes estímulos, sobre todo el bebé en este momento, o el feto, pues prácticamente lo único que podríamos estimular es sonidos, o sea,
si tú, es como cuando tocas un bote y entonces oyes como el agua vibra, pues es prácticamente lo mismo. Sería una forma sonora, musical, o sea, ponerle música para estimular. De ahí viene también pues esto de Baby Mozart, que es muy cierto, que el bebé pues va recibiendo. Y la otra es socioafectiva, ¿no? Es este vínculo entre madre e hijo para generar pues una plasticidad cerebral, mayores conexiones neuronales y que se vaya adaptando al mundo de mejor manera y nazca con unas habilidades ya que se van a ir generando desde el vientre materno. Entonces, por eso les pongo el video, porque es un video súper enriquecedor para conocer punto por punto cómo se van generando estas etapas y cómo el bebé va desde que nace adquiriendo ciertas habilidades que debe tener, no para que sea más inteligente ni para que sea superdotado, sino para que tenga las habilidades adecuadas para el siguiente nivel. Acuérdense que los niños aprenden como escalera, ¿no? ¿No? O sea, muchas veces ya quieren que se paren, que ya caminen, pero antes tuvieron que haber llegado por el punto de sentarse, de sostener la cabeza anteriormente. Entonces generan una serie de pasos para lograr un caminar adecuado. Ajá. No es conveniente que el bebé o el niño genere habilidades de mayor edad si aún no ha logrado las de menor edad, porque todo nos va a servir. O sea, se ha ido descubriendo actualmente en el Hospital Federico Gómez, que es de pediatría de salubridad, hay una área de neurodesarrollo, y ellos han ido descubriendo que, bueno, pues un bebé que no ha ido gateando, que no ha ido generando estas habilidades de gateo, bueno, pues ha ido teniendo situaciones de deficiencia de lectoescritura o de habla, ¿no? Entonces, por eso es importante generar lo que les voy a explicar a continuación, que es una valoración neuroconductual del desarrollo. Entonces, este es así como algo que ustedes pueden conocer para saber si un niño está generando el proceso evolutivo de acuerdo de la forma biológica a su edad. Entonces, nos vamos a cifrar en esta valoración neuroconductual que se va a dividir de los 0 a los 3 meses, de los 4 a los 7 meses, de los 8 a los 11. Y a partir de los 11 más o menos meses ya se va a evaluar 12, 18, 24 y así sucesivamente. Ahora, es importante recalcar que por eso existe la estimulación prenatal y, bueno, pues ya les explico un poco todo lo que es, y sobre todo la estimulación temprana. Eso es algo súper importante también, porque, bueno, pues, ¿qué pasa con estos niños que son prematuros? Es un niño que viene al mundo sin haber desarrollado todas sus habilidades neuroconductuales o habilidades motoras, físicas, biológicas y psicológicas, ¿no? Como veíamos en el enfoque biopsicosocial, no las han desarrollado. Entonces, viene al mundo, pero todavía viene inmaduro. Entonces, esto va a generar una repercusión, porque ya tenemos que... dependiendo del número de meses o semanas que no haya logrado estar en el vientre materno, va a tener una serie de complicaciones, ¿no? Desde las más leves, que simplemente pues, es un rezago de meses, ¿no? De haber nacido antes, o ya de una cuestión ya más biológica, de algún tipo de retraso, ya sea motriz, o de dificultad al hablar o algún tipo más de daño, ¿no? Pues por los medicamentos o las cuestiones de la terapia intensiva. Entonces, esto es muy importante que ustedes conozcan perfectamente bien cómo se va a ir generando este proceso. Entonces, vamos a partir la valoración neuroconductual. De los 0 a los 3 meses, esto es que ustedes les voy a poner 3, 6, 7, 7 cuestiones que el bebé tiene que haber desarrollado en ese proceso. Si no lo hay, se tiene que generar una serie de estímulos para lograr que el bebé lo logre hacer. Todos estos son focos rojos de problemas ya neurológicos a largo plazo. Entonces sí es muy importante que si tú no ves algo en un bebé, se tiene que... automáticamente canalizar, ya sea con el neurólogo
o con alguien que es de estimulación temprana y empezar a trabajar con él. Ya si es algo que dices, de estos 7 tienes 4 o 5 que no se han logrado, es momento de que ya se empiece a ver ya de una forma más seria este problema. Si es 1 o 2, todavía no hay tanto problema. Hay niños que aprenden a menor edad o a mayor edad y eso no tiene una complicación como tal. Pero si ya vemos 4, 5, 6, hasta los 7 rasgos que no están en el bebé o en el niño, pues ya es momento de pedir una valoración ya neurológica, ¿no? Porque ya no hubo plasticidad, ya no hay un desarrollo de conexiones neuronales, perdón, y bueno, pues por ende tenemos ya un problema mayor. Entonces, vamos a ver que la primera actividad es que come, come sin atragantarse. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues estamos de acuerdo que a los 0 a 3 meses, pues el bebé está, ¿no? La mamá está con el bebé y le está amamantando o le está dando el biberón. Entonces cuando tú se lo des, el bebé no se ahogue o se le repente se ponga morado, sino que tenga bien este reflejo de succión. Ajá. Ahora, también vamos a ver que de los 0 a los 13 meses tiene que ya haber generado un reflejo palmar. En ambas manos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando tú le pones el dedo en la palma de la mano, o sea, tú como mamá, como tía, como psicólogo, o como tío, como familiar, pues tú le pones la mano en la manita y la manita es automáticamente se cierra, ¿ah? En las dos manitas. Entonces, ese es un reflejo palmar. Ahora, otro reflejo que es súper importante es el de que oye sonidos o sea, oye sonidos ya sea una sonaja, de un cascabel, de una campana y, o sea, te das cuenta que detiene el movimiento que está haciendo, o sea, se queda así como expectante o se mueve más entonces se puede quedar así como pasmado, como nada más poniendo atención a lo que está recibiendo del ambiente, o se puede quedar, o se puede mover más. El otro es que haga un contacto visual. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Pues a 45 grados, ¿no? O sea, tampoco va a mover la cabeza totalmente. Cuando te acuerdo que es un bebé recién nacido, que está muy chiquito. Entonces simplemente es que a 45 grados no se mueva la cabeza y que haga un contacto visual con quien tenga enfrente. Otra situación que vamos a evaluar en este proceso es que sostenga 3 segundos la cabeza o intente enderezarla. Entonces que si tú lo fuerzas a tú lo fuerzas tantito a sentarse, él sostenga tantito la cabeza o la intente mover. Y es muy poquito, si me cuenta, pues son 3 segundos, o sea, no es más. La siguiente es que si tú lo acuestas boca abajo, él sostenga, él libere su cara, o sea, si tú le pones literal la cara pegada a la cobijita o a la capa, a la cama, la cobijita o la cuna, él luego busque cómo pues liberar su carita, ¿no? De ahí. Ahí les voy a poner, libera cara para que lo tengan. Libera cara. Y también te vas a dar cuenta que no solamente libera la cara, sino que flexiona. Ajá. O sea, si tú lo pones todo estirado de piernas y manos, totalmente estirado y con la carita hacia abajo, él se va a liberar la cara y va a flexionar los bracitos. Entonces, y las piernas. Entonces, flexión de extremidades. ¿Ok? Ahora, les voy a poner otro, que es el último de estos 0 a 3 meses, que llore fuerte.
Lloré fuerte cuando está molesto. ¿Por qué esto es importante? Porque si un bebé no llora, el llanto es el precursor al habla. Entonces, si un bebé no está llorando, uno, o estamos teniendo un problema de oído, o podemos tener un problema de cuerdas vocales, o que a lo mejor no pueda desarrollar bien toda la cavidad oral. Entonces, ahí es importante. Y algo súper importante, que esto es parte de los socios efectivos, que les explicaba un poco de la estimulación prenatal, es que al acurrucarlo, el bebé, al acurrucarlo y cargarlo, se tranquiliza. Entonces, este proceso también te va a decir que es un bebé en un buen desarrollo. Ok. Ahora, bueno, pues vámonos a los 4 y 7 meses. Se dan cuenta que pues ya es un bebé un poco más grande, ya es un bebé pues ya perfectamente ya más grande, ya tiene pues más tiempo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que tenga una buena succión. Vamos a ir viendo la succión buena. Una buena succión. Succión buena. Que tenga una buena succión. Y que no vaya a regurgitar la papila, ¿no? Y la paz y todo. Ahora, otro punto que vamos a ver es la prensión de contacto y que se lo lleva a la boca. Entonces ya no simplemente, o sea, ya prensa las cosas, ya lo agarra y se lo lleva a la boca, ¿no? Entonces prensa y se lo lleva a la boca. El que sigue sería, ya empieza a balbucear, ¿no? Esta parte es como que empieza a platicar, o sea, ya es una interacción. Se le habla y empieza como a balbucear. Entonces ya empieza a platicar. Llámese platicar por balbucear, ¿no? Como que luego la mamá le habla y el suelo le dice, da. Eso es como platicar. O que de plano, pues se ríe, ¿no? Cuando le hace cara a la mamá o a alguien que se le acerca, hace cara. El que sigue es que ya tiene un mayor seguimiento de objetos, entonces ya sigue objetos a 180 grados, ¿ajá? 180 grados. Y algo importante es que no solamente lo sigue, sino ya empieza a quererlos tocar, entonces ya quiere tocarlos. Otro importante punto aquí es que ya tú al jalarlo, o sea, cuando tú ya lo jalas, le pones los dedos en las manitas y te agarra, y entonces tú lo jalas, ajá, y ya se alinea con el cuerpo. O sea, tú ya ves que la cabeza no le va ni para adelante ni para atrás, ya se alinea con su cuerpo. Eso también es súper importante para generar otras posiciones como sentado y en su futuro gatear. Entonces es al jalarlo, a sentarse, la cabeza se alinea, ¿no? O sea, ya se la cabeza ya se alinea. Ahora, ya por ejemplo si lo ponemos boca abajo, pues ya apoya los antebrazos. Y automáticamente levanta la cabeza. Y no le va a molestar esta posición. Mucha gente le tiene como que nervios esta posición, como que dicen, es que se va a enojar, es que no le gusta. No, más bien al que a veces no le gusta es a los papás. Entonces sí hay que tratar de hacer este tipo de cuestiones. Y por último, vamos a ver la que vocaliza espontáneamente. O sea, de repente es que niños dicen, es que ya está balbuceando, sí, ya es solito, ¿no? O sea, él está solito. Y está da, pero ya solo. Y cuando ya alguien se le acerca, como que quiere platicar. Esto también es muy importante. Esto es de los 4 y 7 meses. Se dan cuenta, va como evolucionando. Se dan cuenta que es como una evolución. Entonces va creciendo, va haciendo otras cosas que son como diferentes. De los 8 a los 11 meses, vamos a ver que pues ya come una galleta solo.
ya come una galleta solo, ya se mantiene, o sea, ya se sienta, de que se sienta, ya sin ayuda. Lo importante es, esto es, sin ayuda. O sea, ya no hay alguien que esté con él, ¿no? Ya él se puede sentar solito, lo puedes dejar en la cama solito y no pasa nada. Y algo tan importante es que aparte de que se sienta solo, ya toma cosas, si se dan cuenta aquí, nada más llevaba una cosa. Aquí ya toma con las dos manitas, con dos manos, las cosas. Entonces ya tiene con las dos manos, pues todas las cosas. Algo importante aquí que se va a dar, que es muy importante, que es la permanencia del objeto. Esto sí quiere decir, bueno, pues que el bebé, si tú le, literal, de onta bebé, como el que vimos en la era del hielo, bueno, pues es así, literal, es que si tú al bebé le privas de un objeto, el bebé anteriormente, pues se le olvidaba, se acabó, se desapareció. Y aquí no, es que el bebé ya, tú le tapas el objeto con algo y entonces él ya lo va y lo busca, ya sabe que el objeto no desaparece. Ya va, aquí ya va a empezar a explorar las caras, sobre todo, pues, ¿quién? La de su mamá, ¿no? Entonces, lo que dice explorar caras, pero también, pues, la de los familiares. O sea, aquí es cuando tú te agarras los cachetes, si tienes lentes te los quieres jalar, le llama la atención el pelo, o sea, todas estas cuestiones de que pues, ya va conociendo más su entorno social. Ya aquí, sentado, ya agarra una pelota y la avienta, y la coge. Ya agarra una pelota, la levanta, ¿no? Ya juega más, o sea, ya es como esta parte ya más interacción social. Vamos a ver que se paran, aquí ya va a empezar como a quererse parar. O sea, aquí ya vamos a empezar a ver cómo se va a querer como parar, va a empezar como esta parte de gatear y de repente como que agarrarse de los objetos como tratando de escalar. Entonces se va a parar. Pero más que porque quiera caminar, es como, se quiere parar como para escalar, como para generar esta parte de romper la barrera de la gravedad. Aquí vamos a tener otro que se desplaza a gata. Ya se va a empezar a, ya va a gatear, ya se va a desplazar a gata. Y también es que ya... posterior a esto de que va a caminar a gato, pues ya va a empezar a caminar más, ¿no? O sea, ya del gatear, ya del escalar y del escalar, vamos a llegar al punto en el que ya este gateo ya se empieza a escalar, del escalar va a empezar a caminar como cangrejo y por último pues se va a empezar a soltar más. Y que empieza a decir, y algo súper importante aquí es que ya empieza con el famoso mamá, el famoso mamá, mamá y el papá, ¿no? Entonces ya empieza con estas cuestiones ya pero para, o sea, en específico, o sea, no es que mamá y papá no, sino a todos le llama mamá, a todos le llama papá, o a todos leche o agua, ¿no? En sus palabras, pero todo es eso. Y algo importante es que si ya le dices no hagas eso, ya no lo hace. Si le dices dámelo, ya te lo da. Casi cuestiones muy sencillas, pero que sí las hace, sí las llega a hacer el bebé. Ahora, a los 12 meses, pues ya totalmente ya el bebé bebe una taza. Ya tenemos una aprensión fina. ¿Esto qué quiere decir? Pues las pincitas, ¿no? Es que tú tienes tus dos dedos, tu dedo gordo y el dedo que sigue, y ya genera esta parte de las pincitas, ¿no? Ya tiene una presión fina que ya vas a mover. Lo que se le dicen las monerías, pues ya hace monerías totalmente. Es un niño muy sociable para esta época. Ya agarra, o sea, ya sentado, ya agarra, levanta, sube, levanta y sube pues, las pelotas, ¿no?
los juguetitos, o sea, algún muñequito, o sea, lo que le des, ya lo agarra, lo levanta, lo sube y ya es un juego. O sea, ya no te das cuenta que él está solo, sino ya interactúa con el otro. Sigue con esta parte de que se para, ¿no? Y se agarra de los objetos. Y seguimos con la parte de que pues, se sigue desplazando, ¿no? O sea, de con las agatas, toda esta parte se sigue desplazando, ¿no? Se sigue desplazando. Y pues seguimos con esta parte súper importante del habla, ¿no? Que es muy importante el papá y el mamá, que pues es indistinto, ¿no? No tenemos esa cuestión. Ya a los 18 años, bueno, pues ya es, esto ya es come solo, ¿no? Aquí ya es que coma solo. Tenemos el otro que es, ya puede, como ya tiene la presentina, bueno, pues ya mete, ¿no? Ya puede meter piedritas a frascos o semillitas. Ya puede como hacer llenar estas partes. Ya reconoce objetos, o fotografías, ¿no? O sea, de personas. Ya como está de pie, pues ya puede aventar una pelota. Ya puede aventar una pelota, ya, o sea, ya entiende este juego de aventar, de cachar, ya se puede acuclillar, algo súper importante aquí es que ya se acuclilla, ¿no? Esta parte de ya ponerse en cuclillas, pues ya lo puede hacer, se pone en cuclillas, ya camina solo el niño, y pues ya dice papá y mamá, pero ya dirigí. O sea, ya sabe quién es papá, ya sabe a quién le habla, ¿no? Ya sabe. Y puede, pues ya empieza como a identificar dónde está su cabeza, dónde están sus piernas, toda esa parte. Ya a los 24 meses, vamos a ver que a esta edad de 24 meses, pues ya puede, con estas habilidades, pues ya puede desenvolver un dulce. Y se lo come, por lo tanto, se lo come. Otro punto importante es que ya puede empezar a copiar líneas, o sea, ya empieza a copiar líneas. En cualquier dirección, o sea, copia cosas, ya ayuda por imitación, o sea, aquí algo bien importante de imitación, entonces ya ayuda por imitación a los quehaceres, entonces ya le puedes decir, a ver, ayúdame a barrer, si él barre, pues como tú le enseñas. Y aquí algo importante es que ya empieza a patear pelotas. Se empieza a patear una pelota como tal. Se trepa, ¿no? Ya se trepa en la silla. Se trepa en la silla. Para obtener algo, ¿no? O sea, ya se trepa en la silla para obtener cosas. Ya corre, también esto es algo súper importante en 4 meses, corre y por último ya empieza a hacer frases de 2 palabras. Frases de 2 palabras. Entonces, como podemos ver, pues estas son las actividades que va haciendo el niño, ¿no? A lo largo pues de este desarrollo que va haciendo y de este pues desenvolverse en el mundo. Esta evaluación la pueden hacer simplemente preguntándole al papá, oiga, su hijo hace esto, su hijo hace aquello, su hijo hace acá. Entonces, pues ustedes van viendo su tabla y la van
anotando, o bien pues pueden interactuar con el niño y preguntarle tal cual y ver, ¿no? Si lo hace, ponerle un ejercicio, cómo hacerlo ustedes presencial para comprobarlo, o por medio de una entrevista. Esto les va a ayudar mucho en su desarrollo como psicólogos, eso les va a ayudar mucho a conocer a los niños y ver, bueno, pues también probables patologías en el futuro, corregirlas, algunas que son ligeras, y otras, bueno, pues canalizarlas para su mejor atención. Bueno, pues con esto cerramos la clase. Si tienen dudas o preguntas, bueno, pues saben que está ahí el chat que tenemos de aquí al domingo para poder contactarnos si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el tema. Bueno, pues está abierto el chat, ahí podemos platicar y poder ponernos en contacto. Entonces, pues no, les mando un saludo y espero que se encuentren muy bien.